Hola gamers, ¿cómo están? Yo estoy muy molesto. Esta es la segunda vez que estamos grabando esto. Por mi culpa, pero pues ya que esto es... Novatos. Bienvenidos a esta nueva edición. Como siempre me acompaña mi querido Mike Ortiz. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal, Kung? Pues aquí ahora sí que regrabando la situación. Y no digas eso. Es arcade para novatos. Claro. No. Bueno, muchachos, hoy vamos a platicar de uno de los temas favoritos de mi querido Mike Ortiz, uno de esos temas que también yo creo que todos amamos, todos los que nos gustan los arcades. Hoy vamos a hablar del mítico sistema CPS2, o mejor conocido como el Capcom Play System 2. Este sería el sistema que nos entregaría Capcom en la cuarta generación de arcades. Este saldría en septiembre de 1993. Este vendría con uno de los juegos más grandiosos que se han hecho en la Tierra, el mítico Super Street Fighter 2 de New Challengers. El mejor juego que existe, se nos entregaría con este nuevo sistema, estrenaría este nuevo sistema. Hay que decir que este sistema es bastante poderoso, contaba con un procesador Motorola 68000, muy parecido al que les habíamos hablado con el Neo Geo. Contaría también con un chip de sonido llamado Silong Z80, el cual le daría el poder, y con el mítico ya sistema Q-Sound, este sistema estéreo, el cual era envolvente, pero pues, con dos bocinas, y realmente era, pues, tenía mucha fidelidad, ¿no? La paleta de colores que maneja este sistema es de 32 bits, procesando alrededor de los... son 4096 colores más o menos, y manejándonos una resolución de 384x224, lo cual hace que se vea increíble en monitores grandes como el de 29 pulgadas. Más bien nos da la impresión de que estamos jugando dentro de una caricatura, ¿no? Un sistema completamente muy diferente, que innovó, con lleno de animaciones. Realmente está perfecto el sistema, buen sonido, buena movilidad, ¿qué te digo? Comenzaba la perfección en el arcade con esto, ¿no? Así es. Ya se veía venir algo impresionante con estas cosas. No, y sobre todo cuando viste X-Men, que ya parecía un cómic, pero bueno, ok. Ese es un... es Street Fighter Alpha, por ejemplo, ya fue también algo en gráficos increíble, parecían hechos a mano. Era ver los cómics y las caricaturas en la realidad con X-Men fue algo increíble, ciertamente. Y poderlo jugar es más todavía. La verdad que sí. Pues vamos a hablar de este maravilloso sistema, mi querido Mike. Hay que nombrar que este sistema lo tenemos, es un sistema que se divide en dos placas, la placa A y la placa B. Y si nos la puedes mostrar, Mike, y explicarnos un poquito sobre esta. Ya claro que sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí, vamos a prepararla. De hecho, la tenía desarmada, pero bueno, vamos a volverla a armar para que la puedan ver. Bueno, aquí tenemos una CPS2 completamente, pues ahora sí que completa, piso A y piso B. Ajá, ahorita les voy a explicar el piso B en qué consiste, pero bueno, vamos a empezar con... ¡Ay, con un jueguito común y corriente! Sí, un ProGear. Nada, nada, nada fácil de ver, pero bueno... Pero bueno, vamos a comenzar, miren. Realmente la placa, el sistema CPS2 se divide en dos partes, en piso A y en piso B. Aquí, como pueden ver, bueno, está completamente armado, pero aquí, al dividirla, se puede volver en dos, miren. De uno me hice dos, ¿no? Entonces, aquí, bueno, cabe mencionar que esta es una placa japonesa, es región verde. Si se dieron cuenta, el CPS2, la otra parte, era verde. Y esto es porque la región le corresponde a Japón este color. Capcom tenía varios colores, pero bueno, de eso vamos a hablar más al ratito. Pero bueno, esta placa también es japonesa. ¿Por qué? Porque por el tipo de conectores que tenía, cuatro conectores machos. Y en el caso del color verde, acá teníamos cuatro hembras, con la finalidad de que pues obviamente entrara y entrara de un solo golpe. También hay placas con diferentes conectores, pero también lo platicaremos. Bueno, vamos a ver qué es lo que contiene este. Primero que nada, pues aquí, como nos podemos dar cuenta,
tiene la entrada de audio, como bien lo dijo nuestro amigo Kung. Estas entradas es para la Virtual Q Sound, que en realidad hace tener un sonido muy envolvente, muy rico a la hora de estar jugando. Al lado, si se pueden dar cuenta, tenemos el CPS Kick Harness, que es la entrada para que salgan las patadas en un momento dado en los Street Fighters o en los X-Men o en cualquier otro juego. Aquí era donde uno encontraba las patadas, por decirlo así, conectabas el conector y lo aventabas directamente a tu tablero. Aquí como tal tenemos la entrada Yama, como ya lo habíamos hablado en algún otro programa, que Yama exactamente es una entrada universal arcade. Aquí lo tenemos. ¿Por qué está roto de aquí? No es que esté roto, lo que pasa es de que separa lo que es la fuente de poder y ya en adelante nos encontramos con video y movimientos, pero bueno, eso ya también lo hablaremos en algún momento, ¿no? Ya hablaremos de electricidad, de lo demás, así es. Así es, así es, desglosaremos el cableado Yama, que es bueno. ¿Y el ventilador? No, todavía no, espera. Ah, ok, cierto. Aquí tenemos tres botones, que exactamente es un botón de test con dos botones de volumen, que es volumen menos, volumen más y test. ¿El test para qué sirve? Pues para que uno pueda programar el juego en dificultad, en volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Probar si no están mal los movimientos, bueno, así. Y por último tenemos aquí un ventilador. ¿Este ventilador para qué es? Para mantener a temperatura el CPS-2 por la parte de adentro, ya que está encapsulado, tanto protege como su propia placa, que es, porque aquí adentro hay una placa, protege tanto esta placa como la placa de arriba para mantenerlo a una buena temperatura y que pues no vaya a haber calentamientos y mucho menos pues que se vaya a molar la placa, ¿no? Realmente era importantísimo disipar el calor, ¿no? Realmente eran placas muy importantes. Bueno, y aquí como tal, pues realmente, bueno, cabe mencionar antes de pasar a esta, que para que me entienda ahora sí que todo tu público, Kung, este tipo de placa vendría siendo como la consola, es como un Nintendo, un ejemplo en términos generales. O sea, esta es la consola y uno mete el cartucho aquí, porque en este caso esta cosa viene siendo como un cartucho, un cartuchote gigante, ¿no? O sea, que si aquí lo bien lo ven, o sea, aquí están las entradas. Todos los juegos que eran verdes como tal, o sea, podían entrar en la misma base. Cabe mencionar que si tú tenías una base de color naranja no podías meter un verde, pero eso ahorita lo vamos a platicar. Bueno, aquí pues bueno, se marca el título del juego como tal. Aquí también tenemos unas rejillas de ventilación. Esta no trae contador, pero hay muchas que traían su contador de monedas, de juegos, para que se registrara cuántos juegos habían entrado para evitar robos en los arcades. Tenía que coincidir ese contador con el del arcade. Curioso. Así es. Aquí, como podemos observar, está la rejilla para que entre la ventilación de... Ahora sí que válgame la redundancia del ventilador. Aquí entra y aquí es exactamente donde provoca el enfriamiento. Ahora, ¿por qué venía encapsulada? Bueno, por muchas razones. Una de ellas era para que no fuera manipulada como tal la placa. Y ya que, bueno, aquí tuvimos la fortuna de tener Capcom en México. Y era una de las razones por las cuales tenían que venir selladas las placas para que en este caso Capcom les pudiera dar mantenimiento. Este es un sello que era de Capcom en aquel momento, pero si tú lo violabas, se veía exactamente así. Esta placa ya fue abierta y se veía pues exactamente así como tal, ¿no? Sellos de doble plancha. Así es, y lo hacían con la finalidad pues de que ellos se dieran cuenta como que ya les habían metido mano. Exactamente. De hecho, incluso aquí cabe mencionar que aquí en esta parte llevaban un tornillo de lado a lado, y aquí tenían una calcomanía también. De hecho, en la placa A sí lo trae, se los voy a mostrar. Esta placa A nunca ha sido violada y vamos a mostrarla. Aquí, si se fijan, está ahí el seguro como tal. Órale. No es este, es este como tal. Aquí lo pueden ver, lamentablemente por la cámara no nos ayuda, pero el sello dice Capcom y se alcanza a ver, y es un tornillo que pasa de lado a lado. Y algo bien curioso que tenía Capcom es de que aquí está la sede Capcom también. O sea, el tornillo, eran tornillos únicos. Solamente ellos sabían cómo, o sea, los manejaban ellos nada más, precisamente para poder darse cuenta que había sido violado. De hecho, aquí bueno, en japonés lo están diciendo que
que no violes el tornillo como tal. Ajá, o sea, porque si no, pues no se te dará garantía. Aparte de que pues también tenemos un número de serie en la placa A, que obviamente ellos lo tenían en sus registros en aquel momento, de que la placa había sido legalmente vendida por ellos. Ajá, cabe mencionar que, bueno, aquí en México realmente tuvimos la suerte, la fortuna de tener a Capcom aquí en México, porque Capcom estuvo aquí al igual que SNK, y pero bueno, Capcom sí de forma directa sí estuvo aquí, y SNK de forma... SNK tuvo distribuidores oficiales, pero Capcom sí tuvo presencia aquí en México, había Capcom México, y pues en realidad ellos le daban servicio a tus placas. Tú ibas y les decías, oye, ¿sabes qué? Se me suicidó la placa. Bueno, les explico qué suicida la placa. La placa suicidada se trata de que en realidad cuando tú prendías el juego se veía una pantalla sólida, una pantalla amarilla, negra, blanca, roja, verde. Ajá, que en este caso la gente de Capcom le hablaban como un telón, así ellos le decían que se había puesto una cortina, un telón, y que no dejaban que el juego funcionara. ¿Cómo en realidad ellos quitaban ese telón? Bueno, esa era una de las razones por las cuales el juego, las placas venían selladas, primero que nada por piratería, y segundo, pues porque solamente ellos tenían los códigos. Este es un conector CN9, en donde exactamente ellos conectaban una especie de calculadora en aquel momento, entonces lo conectaban aquí, ellos le aventaban un código a la placa respondía y y se quitaba el telón, se quitaba todo. A lo que se refiere Michael, calculadora es un descifrador de códigos que va conectado por ese jack de comunicación y lo que hace es que calcula el código que le toca específico a esta placa para poder salir de la pantalla de debug, que es esta del telón, y poder restaurar tu juego. Así es. Entonces, porque también cabe mencionar que estas placas contaban con una batería que se le llamaba la batería suicida. La batería del infierno. La batería del infierno, el suicida o así, que en realidad con algún corto, porque la batería se bajara o así, el juego entraba en modo telón, si lo quieren ver así, que en este caso los maquineros le decíamos cápsulas muertas. No, pues ya está muerta, ya se murió y todo, y solamente la gente de Capcom pues eran los que les cobraban a uno una diferencia por revivirlas, ya sea que tú llevaras tu placa y te esperaras 2-3 días y te la regresaban en un momento ya funcionando, o en su momento te daban un servicio de que tú les llevabas una cápsula, ellos te daban un a cambio, te cobraban un dinero por haberlo hecho y tú regresabas a trabajar con tu cápsula, obviamente otra vez con sellos y todo, precisamente para que tú no la pudieras manipular, ya que esto lo hacía Capcom para evitar piratería. Si ustedes se fijan, no existe cápsulas piratas de juegos, digo, actualmente ya hay conversiones, pero bueno, eso es de unos años para acá, ¿no? Es que les fue muy mal a Capcom con el CPS1, respecto a la piratería china. La verdad es que fueron pérdidas increíbles. De hecho, por eso es que se llegó a este nivel de protección, y algo que realmente lo vemos hoy en día y suena algo pesado, ¿no? El tener una placa que entre en un modo de protección, que imagínate que vives en un pueblo lejos, no tienes el conocimiento de llevar tu placa y las vas almacenando ahí muertas y se vuelven basura. O sea, alguien que no sabe qué hacer con ellas, ¿no? Sí, de hecho muchas de estas cápsulas se suicidaron, otras tantas se tiraron a la basura por el ácido que se rompió la batería y se corría por toda la placa. Los electrolitos de la batería, sí. Así es. No, es que era un mundo muy barbárico. Sí. Había que saberle para que no deshacerte de todas estas placas. Y comentábamos, hace rato que no grabé, comentábamos que Capcom siempre tuvo mucha presencia en México, ciertamente, porque en algún momento fuimos el país que más Street Fighter compró, el que más trabajaba Street Fighter, lo decía Mike, al nivel de Japón, o sea, fue un gran mercado, pues tanto así que tenemos un personaje mexicano en Super Street Fighter 2 de New Challengers, ¿no? Sí, al T-Hawk. A T-Hawk, ay, qué bello es. Que de hecho es un piel roja, ¿no? Propiamente, ¿no? Yo tengo pero la bueno. historia y sí es mexicano, ¿eh? Luego ¿Ah, sí? Luego te bueno, ya eso será.
Pero sí, bueno, básicamente en aquellos momentos Capcom realmente hace presencia en México porque les convino. Sabían, nosotros éramos como su segunda casa para ellos, indudablemente. Dejó muchísimo dinero en aquel momento el arcade aquí en México, tuvo tanta euforia y todo, que pues finalmente nosotros éramos la segunda casa de Capcom como ¿Te tal. ¿Te imaginas, Mike, cuántos kilos de tortilla no llegaron completos? ¡Oh, no! ¿Cuántos cambios jamás volvieron a su dueño original? ¿Cuántas mamás perdieron monedas de ese monedero extraviado? ¿Y cuántos hijos fueron golpeados y jalados de las orejas a sus casas? Yo era de esos raterillos, tengo que decirlo. Buscaba el monedero de mi mamá y fuego, poquitas para que no se diera cuenta, según yo. Ajá. Sí, pero sí. Mucho, había dineros en ese tiempo. En claro. Había dineros. Y pues, Mike, vamos a platicar un poquito del conector de patadas, el arnés conector de patadas, este sistema que inventa Capcom para tener más botones, muchachos, porque el Yama nada más nos aceptaba 4 botones, ¿verdad, Mike? De hecho no, nada más te acepta 3 en Capcom. ¡Órale! 3 botones acepta nada más. Únicamente los 3 puños, siempre han sido aceptados 3 puños, de hecho las 3 patadas siempre salieron de diferentes lugares. Ahora sí que sí los puedo explicar, de hecho, por ejemplo, ahí te va, en el caso del CPC-1, aquí como pueden observar, este conector era el de las patadas, aquí uno le metía exactamente un conector, que no, obviamente no era un kick, bueno, era un kick Agnes para CPC-1, por decirlo así, sí, no era oficial, diferente, más sencillo, era diferente, de hecho. Y de aquí salían las patadas. Ajá. ¿Qué juego es ese, Mike? Ya que estamos en... Este es un Street Fighter 2 Champion Edition. Uf. De hecho, ahora sí que nos podemos dar cuenta que eso es completamente original porque contiene sus Max Rooms. Ajá. Y pues bueno, obviamente lo de sonido, todo. Y pues obviamente aquí incluso nos está diciendo que es Street Fighter 2. Órale. Aquí las letras. Placa de 2 niveles. Placa de 2 niveles, igual que la de CPC-2, lleva el mismo... Lleva de alguna manera la misma arquitectura, pero bueno, son placas diferentes. Esta también pudo haber sido encapsulada, pero son cosas bastante diferentes. Pero es, ¿no?, porque son los últimos modelos de CPS-1, ¿verdad? No, de hecho, salieron bastantes diferentes. Órale. Salieron muy, muy diferentes. ¿Dónde tengo otra? La tengo acá, mira. Ahí te va otra de... tengo un área 88. Aquí. Mi juego favorito, güey. Bueno, mira, de mis favoritos. Y esta placa también es CPC-1. Sí. Igual como tal. Ajá, aquí si se fijan, pues bueno, nada más tenemos 4 Max Rooms. Es 1, 2, 3, 4. Obviamente es una placa diferente, si se fijan, de memorias más pequeñas, porque Capcom, sí, cabe mencionar que usaba estas placas para muchos juegos. Así como ven esta placa, es igualito el Final Fight. Es igualito, incluso con 4 Max Rooms. Así el audio y todo. Este es el programa, y este, por decirlo así, viene siendo como la llave, nada más que aquí en lugar de decir área 88, decía, diría Final Fight como tal, aquí dice área 88, pero... Sí, no, este también es un juegazo, es muy raro de ver en la actualidad. Juegazo. Y pues en el CPC-2 como tal, pues las patadas se instalaban justamente en donde les mencioné, o sea, en la placa A, ahí es donde se instalaban. De hecho, siempre Capcom lo hizo de esa manera, pues porque sabían que necesitaban 3 botones adicionales, sí, y el cableado Yama no los tenía. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Pues no, obviamente, sí, agregárselos a su placa para que en un momento dado salieran de ahí los movimientos, llegaran directamente al tablero y obviamente pudieras tú poner en los botones, en los 3 botones faltantes, patada débil, patada media y patada fuerte. ¿Qué funciona, muchachos, a la hora de colocarlo en la máquina? Funciona igual que cualquier otro botón que saliera del cable Yama. O sea, no tiene nada extraordinario, simplemente salen de la placa, como lo comentaba Mike. Es algo bien curioso este sistema de 6 botones, ¿no? Que se sigue usando hasta las placas más modernas de Capcom, ¿no? Se sigue, claro, este detalle de que salen las patadas de otro lado. Yo lo sufrí en el CPS-3 con el JoJo's Bizarre Adventure, porque los maquineros no sabían que en este juego tienes 4 botones nada más. Así es.
tres botones normales, como siempre, y tiene que y ser uno del kick harness. Stand, que es el de las patadas. Y nadie así lo ponía es. Y no podías jugar bien. No tenías la experiencia chida del juego. Así es. Maquinaros burros. Pero bueno, no veían no este. No todos, programa. No todos. Los de Guadalajara, sí, diversión es muy te odio. Aunque nos has dado muchas cosas. Ahora, pues vamos a platicar de algo muy interesante de estas placas, que son los colores. Porque los colores nos decían de qué lugar procedía la placa, y nuestra placa A contenía una pequeñita etiqueta que era del color que le tocaba recibir al, o se podría decir, a su cartucho. En este caso, por ejemplo, la que nos enseñó Mike debe tener una calca verde que diga Japón. Así es. Ahí está. Aquí tenemos una calca verde. De hecho, desgraciadamente no tengo ahorita a la mano todos los colores, pero sí les voy a enseñar, por ejemplo, en el caso del New Challengers, por qué es gris. ¿No? ¿Por qué es gris? Porque es gris, asiática. Ajá, viene de Asia. De hecho, y aquí, corrígeme, obviamente. Mal. Corrígeme si me equivoco. Es azul para Estados Unidos, Canadá y Europa, verde para Japón, naranja para México, o Latinoamérica, pues, México, gris para Asia, y amarillo y negro globales, ¿no? No, amarillo y negro, bueno, amarillo era de renta. Ajá. Eran de renta. Y la negra es la global. Como, negros, no, nunca existió una cápsula como tal negra, era el all-in-one. En este caso, déjenme ver si por acá tengo una de esas. Sí, sí, tengo una. Yo siempre he rodeado de todo esto. Muy bien. Miren, ahorita se los voy a enseñar. De hecho, lo tengo aquí un poquito escondido, pero ahorita lo sacamos. Este es un Marvel Capcom. Si se fijan, es diferente ya completamente. Es una versión completamente metálica. ¿Ese es el no que es de plástico? Placa negra. Ajá. Pero en este caso, esta placa se le llama All-in-One. ¿Por qué All-in-One? Porque solamente es tiene... Es una pieza nada más. Es una sola pieza nada más. No necesita la parte de abajo. Ajá, sí, o sea, trae también las salidas de audio, el kick harness, el llama, pero cabe mencionar que aquí viene, ahora sí que aquí viene base y juego como tal juntos. Que tengo entendido que era más barata esta, ¿no? De hecho, es un poquito más económica en algunos casos y en algunos juegos. Creo que no tiene ventilador porque como es de metal, enfría de esa manera. Así es, no tiene ventilador. Solamente hay versiones japonesas, aquí no hay de que sea en inglés, ni mucho menos. ¡Ah, caracas! ¿Y por qué las tienes en México, hijo? Pues porque Capcom llegó, porque vino Capcom. Y lo que pasa es de que Capcom no se daba abasto. Entonces pedían cápsulas y que decían, ¿sabes qué? Mándame lo que tengas rezagado en Japón, mándame lo que sea, o sea, yo necesito vender. Entonces aquí en México nosotros tenemos todos los colores, porque la idea de Capcom en aquel momento era dividirlo por regiones, o sea, todo Estados Unidos, Canadá solamente iban a tener azul, todo Japón solamente verde, todo Latinoamérica solamente naranja y Asia solamente gris. Que miren que les voy a decir un dato muy duro, que la verdad es de que yo lo he visto y a lo mejor igual y tú lo sabes, Kunk, a lo mejor no, y si no lo sabes para que lo cheques. Yo soy un maldito ignorante. Ay, ajá, quisieras. Bueno, mira, hazte de cuenta que lamentablemente las versiones japonesas y americanas eran las versiones más completas. ¿Qué quiero yo decir? Hubo muchos juegos, entre ellos Street Fighter 01, entre ellos, ¿qué otro juego? Street Fighter contra Capcom. X-Men contra Street Fighter, Marvel contra Street. Habían juegos que estaban completamente mochos en el audio. Sí. ¿Qué quiero yo decir? Que, por ejemplo, cuando tú jugabas un Street Fighter 2 de Latinoamérica, que era naranja, un 01, casualmente solamente había como 3 o 4 audios en todos los escenarios, o sea, había escenarios que traían música y escenarios que no traían música. Esto decía uno, pues ¿por qué no? O sea, nada más se oía así los puros golpes del Hadouken y los puños y demás, los golpes como tal, el You Win, los marcadores, todo, pero en realidad no teníamos música de fondo. Eso se debía a que en realidad, pues no, ahí sí no sé bien el dato cómo sea,
pero realmente las versiones venían incompletas. Yo no sé si era a lo mejor porque querían manejar región de alguna manera, cierto racismo, o a lo mejor, es que no nos, mira, no te lo puedo explicar realmente, porque no sé por qué venían versiones incompletas. Pues puede ser, no, desde los derechos de autor de una canción que no puede viajar el derecho de autor a otro país, hasta uh-huh. podría ser también el rollo de que, ves que en los 90 hubo ese rollo de no japonizar, sin cosas muy japonesas a los productos y americanizarlas lo más posible que se pudiera. Entonces podría también ir por ahí, pueden ser muchos factores, o podría ser lo que decíamos, como la otra vez que hablamos de estos juegos coreanos de SNK, que todo lo que suene a japonés lo quitan. Sí, censurados de alguna manera. Censurados. Podría Fíjate ser que... muchos de esos uh-huh. factores. Eso fue por el lado Latinoamérica, uh-huh. pero por el lado asiático también nos encontramos con un problema también similar. Ahí sí tenemos muchas veces la música de los personajes, pero ojo, no tenemos el nombre de los poderes. Por ejemplo, Ryu al sacar Hadouken, no dice Hadouken, dice Ja, Ja, Ja. O sea, como si estuvieras dando un puño, sí. Cualquier cosa, igual en el Shoryuken, Ja. Entonces, nunca se topan con el Hadouken, nunca se topan con ningún poder, ningún personaje, ¿no? Ni el Hombre Araña decía Wetball, ni nada, o sea, simplemente Ja. Ja, o sea, la voz del personaje simplemente emitiendo un quejido, ahí, ¿no? Uh-huh. Un sonido normal, ¿no? Entonces, fíjense que en cuestiones asiáticas y latinoamericanas teníamos ese problema, que ojo, no en todos los juegos. Había juegos, por ejemplo, como en este caso el New Challengers, está completo. Está completito. Y también en Latinoamérica está completo. Pero sí había varios títulos que les hacía falta música y sonidos. Otros de ellos que les hacía falta eso, Darkstalkers. En Darkstalkers, tanto en Asia como en Latinoamérica les faltaba música y en Asia le faltaban nombres a los poderes. En Vampire Hunter es bien común eso de que los personajes no dicen los nombres de los poderes. O sea, en el Darkstalkers 2. Yo no sé, ¿sí? Me ha tocado ver muchas versiones que vienen mochas. Curiosamente. Y solamente las versiones japonesas y americanas vienen completas de todo a todo, o sea, música, todo. Incluso había una, creo que, no sé si estoy mal, corrígeme Kung, pero creo que en el Street Fighter 02 Alpha, en el hispánico, que es la versión naranja de Latinoamérica, no podía uno sacar el truco para pelear contra dos personajes, o sea, porque repiten la serie de la película en donde Ryu y Ken la Dramatic Battle contra, la Dramatic Battle, donde puede pelear Ryu y Ken contra Bison. Así es, y tú los controlabas a los dos. La batalla de la película animada. Así es, de hecho hasta el escenario es diferente. El escenario es todo. Este de la... bueno, que está lloviendo. Creo que solamente se podía sacar en la versión japonesa y americana. En la hispánica, por más que hacías el truco, sí, no sale. Cosa entonces, que se corrige con la versión Gold, que hemos hablado también de ella, está la rosada, la que le llaman muchos el Street Fighter Alpha rosada, que en esta pues sale todo, ¿no? Claro. Yo siento que es una corrección para ese tipo de cosas también, porque es porque tiene muchos tapa muchos errorcitos esta versión, la Gold. Que de está... hecho es, bueno, la Gold le llaman en consola, ¿no? Pero 02 Alpha lo llaman en arcade como tal. Ajá, en arcade, sí. Ajá, es 02. Yo la Alpha. Conozco como la rosada, porque te sí, acuerdas. Sí, de hecho, que... en la parte de atrás está roso. Ajá, el comienzo del juego rosado también, en lugar de ser azul. La pantalla nada más. Ajá. A mí esa versión de Street Fighter Alpha 2 se me hace la top, porque se pueden hacer muchas cosas que en anteriores no. Así es, ¿y por qué se le llama? De gen. ¿Por qué se le llama 02 Alpha? Porque 0 es en Japón, 2, bueno, el 2 es el 2, y Alpha era en América. Oye, ¿sabes por qué es eso? ¿Qué? ¿Lo de que se llama 0 en Japón? Pues tengo una idea, fíjate que tengo una idea de que 0 lo manejaban ellos como un término de que exactamente era Street Fighter 0, o sea, como que antes del 1, por decirlo así, y por eso le pusieron 0, y cabe mencionar que Alpha... en América lo quisieron hacer como comienzo,
¿Estás de acuerdo? O sea, son palabras similares, ¿no? Ahí te va, es un chismazo. Lo que pasa es que el juego se iba a llamar Alfa, porque Alfa es la primera letra del abecedario griego, o sea, es el Alfa, el principio, pero así resultó es. Que los chinos así le pusieron a las copias, las primeras copias de Street Fighter 2 piratas, se llamaban Street Fighter Alfa. Ajá. Porque eran copia del Alfa del primer Street Fighter 2, o sea, de la primera entrega. Entonces Capcom, por emputado, le quitó lo de Alfa y le pusieron Zero, porque es el episodio cero, donde empieza la saga. Pero aquí en América ya les valió madre, como acá se supone que no llegaron esas, pues por eso acá sí se llamó Alfa, pero es por ese conflicto de piratería. Sí, o sea, porque yo sabía que en América decía Street Fighter Alpha 2, y es... exactamente en Japón es Zero. Sí, es ahí ese, de ahí viene ese rollo, fíjate, curioso. Wow, pues, increíble. Pues Mike, vamos a hablar del último tema, y tal vez el tema más escabroso. Hablaremos de la maldita placa suicida. Y de este, ya lo mencionamos un poco, digo, el qué pasa con esto. Pero Mike me enseñó un escenario terrible. Ahora sí que la escena del crimen. Lo que pasa cuando los electrolitos salen de la batería y ocasionan el peor enemigo de todo aparato electrónico, la corrosión. Así es. Y muestra, pues bueno, Mike, ahí está la escena del crimen. Oh, no. Miren. Bueno, pero antes de empezar, vamos a hablar rápido. Yo les prometí a tu gente que finalmente les iba a explicar cómo era una placa por dentro. Bueno. Ah, cierto. Esta es una CPS2 por la parte de adentro, quitando, o sea, la carcasa sin el cascarón, verde, muchachos. Sin el cascarón. Aquí sí se pueden ver. Aquí están exactamente las hembras listas para poder ser enchufadas. Enchufadas, exactamente. Ajúa, exactamente. Entonces aquí vamos a explicar cómo funciona esta placa. ¿Sale? Ok. El 1 y el 2 son memorias de sonido como tal. Aquí en estas dos memorias están albergadas todo el audio del juego. Ajá, en estas dos pequeñas memorias. Ahora bien, de la 3 a la 10 está albergado como tal el juego que ustedes ven, el juego que ustedes juegan. Están aquí todo el juego, toda la información se encuentra de la 3 a la 10. Aquí exactamente estas dos memorias de 11 y 12 está distribuido el Q-Sound, lo que se le llama el sonido ambiental que traen las máquinas de Capcom. Esas dos memorias son las encargadas de mejorar el sonido. Hace que la tiene distribución 1 y 2. Exactamente, es la distribución. Y estas memorias negras que ven, bueno, también estas, se les llama Max Rooms. ¿Qué significa una Max Room? Bueno, a pesar de que realmente la gente del coleccionismo le llama memoria, por decirlo así, memoria única, o son las memorias originales del juego. Memoria no reescribible. Ajá, exactamente, es una memoria no reescribible, que esa es la realidad de por qué se llama Max Room. Ahora, cuando ustedes abren una cápsula, cabe mencionar que ustedes deben de verlo con este tipo de memorias, porque exactamente vienen marcadas con el nombre del juego. Ahí si podemos observar, vamos a darle un poquito más de espacio, a ver si alcanza a ver. Tú dime si se alcanza a ver, Kung. Se ve más o menos, está complicado. Se alcanza aquí a ver exactamente el nombre del juego. Ahí dice, en este caso, que es un Marvel contra Street Fighter. Aquí si se fijan, dice MVS, que es Marvel versus Street Fighter. Viene el número de memoria, que es la número 13, y son memorias prácticamente únicas, ninguna se repite, 13, 14, 15, y todas vienen marcadas. Ajá, cabe mencionar que en la actualidad ya hay conversiones, que son exactamente EPROMs como estas, grabadas en la parte de acá, precisamente para poder completar estas memorias. ¿Qué función tienen? Bueno, son los gráficos del juego, del 13 al 20, manejan los escenarios, los gráficos, todo ese tipo de efectos vienen relacionados aquí. O sea, si entonces, se daña, sí se puede reescribir en una EEPROM. Claro, sí se puede reparar. De hecho,
Yo ya reparé alguna, creo que ahí en mis redes mostré que había reparado unas y que exactamente como ya no hay de esta memoria, ya no se puede volver a conseguir, pues desgraciadamente o afortunadamente uno la tiene que reemplazar ya con una EPRON, que una EPRON es muchísimo mejor que una Max Room, pero ya en algún momento lo explicaremos el porqué. Bueno, rápido sería porque la Max Room no se puede regrabar y la EPRON uno la puede borrar y la puede regrabar, eso es lo que la hace mejor. Pero en el caso de este tipo de juegos es mejor, bueno, es más caro y aparte valora el juego teniendo en sus piezas originales, sí, como este originales. Es el caso. ¿Y ajá, y bueno, son los tres integrados de abajo, Mike? ¿Cuáles integrados? Estos son customs. Los customs de abajo. Customs exactamente de video. Órale. Aquí tenemos customs de video, customs de sonido, como tal. Y estos bien son de cerca video. De donde está la batería para que se frieguen si salen los electrolitos. Aquí como podemos observar, exactamente en esta parte iba la batería. Ajá, en la parte de atrás sí se alcanza a apreciar la marca de dónde iba. Aquí, ahí se ve el cuadrito como sí, tal de donde está marcada. Ese dibujo pero, nos muestra que ahí va la batería, de hecho. Así es, por la parte de enfrente, bueno, esta es una placa ya con la escena del crimen ya realizada. Dale, esta placa ya está inservible, ya no funciona. Hay cosas que se pueden rescatar, pero así es como termina una placa con corrosión. ¿Pero crees que esta placa ya no hay forma de arreglarla? ¿Se va a volver? No, por nada del mundo. No, ya esto es basura. De hecho, esta placa, si se fijan aquí, este pal es como una especie de llave que contiene gráficos y aparte por número de pal, por letra, hay algunos juegos que son pal G, hay algunos juegos que son pal F, dependiendo del juego, ¿no? En este caso creo que este es un pal, era un pal G, sí, así es, no se alcanza a apreciar, pero era un pal G, pero si se fijan, ya está completamente corroído por el daño que le pasó. Ajá, aquí tenemos tres customs, estos tres customs, como podemos observar ahí, prácticamente ya están con las patas deshechas. Sí. Esto ya no tiene ningún arreglo y por aquí todo esto atraviesan pistas, o sea, atraviesan caminitos, atraviesan carreteritas, como muchas veces a lo mejor la gente lo puede entender. Porque bueno, yo antes de saber un poco de esto, sentía que una placa era como una ciudad, que eran edificios y todo eso, ¿no? Pues caminitos. Fíjate que viéndolo así, sí. Sí, claro, yo de hecho cuando era pequeño, así era como lo veía, decía, oh, la ciudad, los juegos son unas ciudades. Pero bueno, en realidad este tipo de cosas, pues prácticamente estos customs de video ya son irrescatables por todos lados, y aunque uno los quite y limpie la placa y todo, realmente ya hay mucho daño en ella. Ahora, hay muchas memorias, por ejemplo, en el caso de la 20, vamos a observarla, aquí como tal, ya tenemos demasiada corrosión, sí, si se fijan. Sí, hay corrosión también. Ya hay demasiada corrosión. Entonces, esta memoria al retirarla, va a quedar deshecha. Está dañada. Las patas también se van a quedar ahí, ya están dañadas, ya no tienen solución. Pero ojo, cabe mencionar que exactamente en la 19 está entera y esta también. Entonces, de hecho uno puede cambiar a la placa, a otra placa igual, puede cambiar el juego completo. Obviamente pues ya estas dos se tendrían que regrabar, ya tendrían que ser EPRONs. Obviamente este PAL se tiene que sustituir también como tal en otra placa donante, pero ojo, todo lo demás sí se puede rescatar. Sí, sí se estas puede. Memorias no tienen nada, absolutamente nada de corrosión y se pueden rescatar. Todo esto se rescata, Mike, todo esto se rescata. Y vamos a parte del tema de la corrosión, ¿por qué pasa esto con una pila? Pues en realidad yo creo que es por el paso del tiempo, ¿no? O sea, es que la vida, ya cumplió su vida la pila y es que se Es que infla. cumplen su tiempo de vida. ¿Cuánto dura más o menos la vida de estas pilas? Pues fíjate que es muy variante, es muy variante porque le metían pila de muy muy buena calidad, no tengo ya ninguna a la mano, las he estado tirando, son pilas de muy buena calidad, eran pilas Hitachi como tal, y en la actualidad todavía nos encontramos con cápsulas que siguen vivas a 30, 35 años después, siguen funcionando bien. ¿En qué interviene mucho? Bueno, en el cuidado y que uno les dio y la suerte, en cuestión de trabajo y la suerte. Por ejemplo, ustedes saben cómo trabaja una batería, mientras más funciona menos falla,
cuando está una batería completamente sin uso es cuando regularmente mueren. Entonces, si una placa estuvo funcionando constantemente durante muchísimos años, realmente la batería siempre estuvo cargada. Como tal, tiene buena vida y a lo mejor ya descansó 4 o 5 años, pero al volverla a poner, la batería tiene buena carga aún y vuelve en un momento dado a funcionar, retiene su carga. Entonces, hasta la fecha, luego todavía me encuentro placas que siguen vivas. Sí. Pero un tiempo real de una batería, yo creo que estamos hablando de unos 10 años, que tal vez yo creo que era una muy buena situación para volver a cambiar cada 10 años. Y en la actualidad hay baterías que son más corrientes y pues que tal vez cada 5 años, como bueno, tal, es volverlas a cambiar. ¿Y hoy en de día hecho, hay baterías de esta misma calidad? No, yo no creo. De hecho, o sea, la que tú reemplazas hoy en día, que tú le pones a una placa que tengas que, ¿qué batería le pones? Pues una igual, pero son de más baja calidad. Ya. Yo siento que ya es batería que ya no es de marca, ya es batería como tal corriente o son ya chinas, no es igual de resistente, exactamente. De hecho, bueno, las últimas baterías que yo compré, las compré en AliExpress. Ya. Y fueron en el 2018. Y realmente esas baterías a veces hasta al año se mueren, a los 2-3 años. Ajá, entonces, pues no, ya no es como que una prioridad. Aparte, gracias a los métodos que Artemio liberó de codificación de cápsulas, en la actualidad ya es un peligro tenerlas con batería. Lo ideal es retirarles la batería y ponerles algún método nuevo para poderlas reencriptar y dejarlas revividas ya listas para volver a funcionar y de por vida, y ahora sí, ya sin el miedo de que se te vayan a morir, exactamente. Es que ustedes no lo saben, muchachos, de hecho era algo que les iba a platicar. Era abril de 2016 cuando Eduardo Cruz, Artemio Urbina y Ian Cort hacen público el que se pueden revivir las placas, que se pueden revivir las placas este 2016, y es que se da esta noticia y esta reprogramación en la cual ya utilizamos nuevas cosas, ¿no, Mike? Utilizan varios métodos. De hecho, Mike me contaba hace tiempo que tomó él una suerte de curso que dio Artemio, donde les enseñó a hacer este proceso, ¿no? Así es. De hecho, Artemio siempre ha manejado todos los tutoriales como tal abiertos, los ha dejado públicos como open source para que precisamente todos estén, los puedan adquirir, los puedan leer y los puedan aprender. Yo tuve la fortuna de acompañarlo en dos de sus talleres que fueron en Ciudad de México ambos, y estuve ahí con él codo a codo, no reviviendo yo, en el primero no, en el segundo sí. En el primero estuve abriéndole todas las cápsulas y él las estuvo reviviendo con el método que fue liberado, que exactamente era con un Arduino. Le metían la llave por medio de los conectores que les enseñé, por medio de este conector que es el CN9, se lo metía por aquí el código, le ponía una batería nueva y entonces revivía el juego. Así era como funcionaba. Posteriormente desarrollaron el método del Arduino Nano, que exactamente ya era un Arduino que se quedaba puesto exactamente en la placa. Es como una tableta fenólica chiquita, muchachos, que queda como si fuera un puenteo, y esta hace que ya no se requiera pues la batería. No, más bien la llave, la llave la tienen al Arduino grabada. La llave para siempre ahí. Ajá. Y el método que, bueno, es que el que yo uso actualmente, que es el método del PIC, que por ejemplo en Estados Unidos también hay uno que se llama Infinity Key, que te venden un aparato donde nada más lo insertas y trae la llave de todos los juegos, pero a la hora de que pues, tú la pones, y automáticamente detecta tu juego y arranca. Sí. Pero tú lo puedes cambiar a otra cápsula y va a arrancar con el juego que es. Eso es una maravilla, pero es demasiado caro. Entonces aquí tenemos el método más pobre, que es el método del PIC, en el cual uno graba la llave en un PIC chiquito, lo solda como tal. De hecho, aquí tengo uno, lo solda como tal en la placa y funciona, y ya funciona como batería. De hecho, aquí tenemos una placa que es terminación 3 y obviamente el PIC va aquí como tal. Aquí tenemos el PIC ya instalado completamente
y obviamente pues eso es lo que sustituye ya la batería. Sí. Aquí está la llave del juego, entonces ya cada vez que uno lo prende, pues ya no tiene, ya automáticamente ya prende el juego y ya sí. Funciona bien. Discúlpenme, esta es una placa en buen estado. ¿Mandé? Discúlpenme la palabrota, pero la batería era una putada. Sí, de hecho, esta placa sí sobrevivió ante las adversidades, y pues como la pueden ver, está completamente bonita, no tiene ni una gota de corrosión, está con sus memorias originales. Esta placa es una Darkstalkers 1, de hecho, entonces ¿cuánto vale un Darkstalkers 1 hoy en día, Mike? Pues es muy variable, o sea, estándar, yo creo que es de las normales para arriba. Órale. O sea, pero un Darkstalkers 1, regularmente no me gusta hablar de precios por el contenido que es a destiempo después. Pero creo que está muy bien que digas que está en precio normal de una cápsula normal, ¿no? Pues es que, bueno, en 2022, para la gente que lo ve años después, uh-huh. En 2022 anda sobre de 3,500 a 5,000 pesos. Órale. Dependiendo condiciones, dependiendo de color, dependiendo de estado, dependiendo del cuidado, de condiciones generales como sí. Tal, pero yo creo que de 3,000, vamos a poner un rango grande de 3,000 a 5,000 pesos, es un muy buen precio. En bueno. Esos precios está el 1, el 2, el 3, los más comunes. Las versiones intermedias son un poco más caras por ser raras y sí, por claro. Ser solamente japonesas. Pero así esto estamos hablando en pleno 2022. 2, ¿no? Así es. Eso lo estamos hablando. Más bien sería 3-4, ¿no? Vampire Savior 2, por decirlo así. Sí, es que sería como el 3 es el Vampire Savior. Y este es Vampire Savior 2, por eso es como 3. Que en teoría vendría siendo tal vez el 5. Así. Porque si te pones a pensar. Hay uno entre el Vampire Hunter. Night Warriors. Uh-huh. Y luego es Vampire ¿cuál Hunter. Era el segundo? Vampire Hunter. Y luego Vampire Hunter 2. Ajá. Ese viene siendo el 3. Sí. Y luego viene Vampire Savior. Vampire Savior y Vampire Savior 2. Sí. O sea, entonces hay 5 versiones. Las oficiales regularmente son 3. Las intermedias son mejoras. De las oficiales, por ejemplo, de hecho, en lo que son mejores es que generalmente es que el sistema de combate está más pulido, o sea, son para el competitivo, más para el competitivo. Así es. Que otra cosa. De hecho, yo creo que la mejor máquina de combate de Darkstalkers es Vampire Savior 2, y la que le sigue antes de esa es Vampire Hunter 2. Así es, son versiones sí. Completas, incluso en Vampire Hunter 2. Ya hay personajes de Vampire Savior. Exacto. Como entre ellos Jedha. Sí. Jedha ya sale y realmente tú dices, achis. O sea, pero como no conoces la versión intermedia del 2 al 3, sí. Por decirlo así, pues tú dices, es personaje nuevo. Cuando no es cierto, ya había salido en una versión intermedia. Sí. No, y cabe mencionar que lo único que cambia también del Vampire Savior al Vampire Savior 2 es el intro. Y el tienen intros diferentes. Personajes. Ajá, también. Sí. También. Sí, tiene mejoras. De hecho, creo que trae dos intros, el 2, ¿no? No, yo nada más he visto el de la caperuza. Trae el de la caperuza y trae uno que salía Morrigan en el original y en este sale Lilith en lugar de Morrigan. Lo voy a ver, fíjate. Creo que algo así era. Uh-huh. Pero lo importante son los personajes, que el roster cambia. Eso es lo importante. Y los audios, la música y sí. Los colores de los escenarios. Que de hecho, hay una versión que salió para... Digo... Ya que estamos hablando de Darkstalker, hay una versión que sale para PSP que trae, es una amalgama de los dos juegos. El Chronicles. Ajá, el Chronicles, exactamente. Que salió pésimo para todas las demás consolas, pero el de PSP está muy bueno. Perfecto. Gran juego. Pues Mike, creo que abarcamos bastante bien CPS2. Un sistema que, si bien yo le tengo mucho cariño, de hecho hoy en día tengo pocas cápsulas, entre ellas una que me diste tú que la conservo con mucho cariño. Créeme que está de hecho puesta, si no me lo hubiera traído para mostrarla. Pero está puesta en uno de mis muebles porque a mí me encanta. Alpha 2 es uno de mis juegos favoritos. Creo que abarcamos bien. ¿Tú qué opinas? ¿Algo que nos haya faltado? No, de hecho yo creo que lo más básico, lo principal... Todo fue abarcado, que fueron colores, que fue pila suicida y exactamente historia un poco global de la cápsula.
Sí. Estuvo perfecto. Muy bien, pues perfecto. Muchachos, ¿qué les digo? Pues esto fue Arcade para novatos. Novatos. Espero que les haya gustado y pues nos vemos el próximo mes. Mi querido Mike, despídete. Pues muchísimas gracias, Kung, por ahora sí que el programa. Y quédense pendientes porque todavía seguimos para más temas y se da para muchísimo más temas de novatos. Así que aquí estaremos de regreso el próximo mes. Perfecto. Cuídense mucho, banda. Ya están. Muchachos, no se les olvide suscribirse, darle like, que es gratis. No me frieguen. Y si quieren apoyar más al canal, ya tenemos súper gracias también para que puedan ahí echarle dinero. Yo los quiero, pero lo más importante es que los veo el próximo video. ¡Adiós! Retro, síguenos en RetroGamerMX o si prefieres vernos jugar cosas más modernas, venos en LightMX. Cualquier sugerencia o duda, déjala aquí en la caja de comentarios. Nos interesa tu opinión. Los veo el próximo video. Adiós.